Tengo un problema. Así se llama el juego, problema. Es un juego de Difata antiguo que yo pues no me había topado con él hasta actualmente. Y ya os digo que es una genialidad de juego de magia de cerca. De hecho, lo traje creo que hace unos meses, traduje las instrucciones y hoy al volverlo a meter, a mí siempre antes de hacer la review me gusta volver a conocer el secreto si no lo recuerdo para intentar hablar un poquito de él. Pues he tenido que volver a mirar las instrucciones porque ni aun viendo el vídeo me acordaba de cómo iba. Ya os digo que es una genialidad de juego. El efecto base es una caja, se abre, se muestran diferentes dados, 6 en total, numerados del 1 al 6, se cierra la caja al completo, se le ofrece un dado al espectador que lo tire varias veces en la mesa para comprobar que salen diferentes números. En un cubilete, vaso transparente o lo que quiera, pues lo agita, lo echa encima de la caja, saldrá un número y al destapar la caja, todos los dados tendrán el número elegido por el espectador. Es una genialidad de juego, tanto a nivel que es muy sencillo de llevar, ya veis que ocupa poquito, como a nivel de todo lo que incluye, que podemos aprovechar los dados especiales para cualquier otro juego. Normalmente estos dados ya de por sí valen una pasta y el juego en sí es súper económico. Y la caja tiene también un sistema súper guapo, súper chulo e inteligente para realizar todo el trabajo. Ya os digo que en general es un juegazo, me ha encantado. Cuando conozcáis el secreto os va a encantar. Y a ver si os puedo mostrar un poquito. Mira, por aquí tenemos los dados, que ya que los tenemos, pues vamos a mostrar por lo menos uno de ellos. No son dados para tirar cohetes, ¿vale? Eso sí, en el sentido de que las terminaciones, pues tampoco viene a ser un dado que sea un dado súper profesional y tal, pero es un dado de madera bastante guapo y no es cargado, ¿vale? Ya eso lo puedo adelantar y os podéis imaginar por dónde van los tiros. Los cantos son redondeados, el tamaño también está bastante chulo porque no es el típico dado pequeñito, sino que es bastante grande para que incluso podamos hacerlo a nivel de magia de salón. Otra cosa importante que os va a encantar. Hay dos opciones posibles, ¿vale? Puede salir un número o puede salir otro. Podemos hacer primero uno y después volver a repetir el efecto con números diferentes, preparando de nuevo los dados en la caja. Pero quiere decir que si en una misma sesión queremos repetir el efecto, lo podemos hacer puesto que vienen dos opciones finales diferentes. Otro plus para el juego, que ya os digo que gracias a su precio se hace súper económico y muy recomendable. La caja tampoco es para tirar cohetes, pero queda guapo, así barnizada, muy cookie. Y los dados externos, que os podéis imaginar por dónde van los tiros, nos vamos a quedar con uno de ellos y vamos a mostrar también el interior de la caja, eso es importante. Numerados, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿vale? Vamos a cerrarla. El espectador puede lanzar el dado incluso si quiere en varias ocasiones para comprobar que salen diferentes números. El 6 ha salido previamente, aquí tenemos un 1, podemos utilizar cualquier vaso, yo me he traído este. Puede mezclar las veces que quiera y cuando quiera y desee puede lanzarlo arriba de la tapadera. Ahí lo tenemos, un 6, que se vea por aquí. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Mira. Número 6 y todos los dados con el número 6, la elección del espectador. Podemos coger el dado, tirarlo de nuevo. Mira, ahora sale un 5. Tirarlos por aquí, que el espectador los examine, lo mire y vea que realmente son todos los números diferentes. Ya os digo que es una maravilla de juego con una cajita súper guapa, así estilo barnizada. Todo irá dentro de la cajita, exceptuando el dado que llevemos aparte. Y sobre todo su precio, muy baratito y recomendable. Problema.